la Vía de TV. Agradecer a todo el público asistente. Vamos con un pelín de retraso, pero bueno, en todas las bodas se hace esperar a la novia. Entonces, bueno, en primer lugar, queríamos agradecer enormemente a las empresas colaboradoras, empezando desde el Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de ETG, sobre todo por su colaboración inestimable, sin la cual este concurso no podría desarrollar. No me quiero dejar atrás ninguna empresa, de ahí la chuleta. También han colaborado entre nosotros GMR, Gestión de Medio Rural, Cereales Archipiélago, Alúa Riego, Piensos del Atlántico, Mundo Fértil, Carnicería El Buen Ganadero, Óscar del Castillo, Agate, Tano, Restaurante La Cairosa, Restaurante El Guayero, Egatesa, Hardinson Jardinería, Carnicería Florencio, Pizzería Cafetería La Fontana, Bar Tamarco, Carnicería Benito, Bodega Genso, Mascota Consentida, Carnicería Madre del Agua, Ganadería Sofía González de Chávez, Macarográfica, DCD Publicidad y Ferretería Alejo Marrero. Un fuerte aplauso para todas estas empresas sin la cual este concurso no podía ser posible. Va a ser un día largo porque por primera vez se han prestado a participar 13 ganaderos con 7 yuntas de toro, 6 yuntas de vaca. Por recordar, el circuito hay que hacerlo en 15 minutos. Por lo tanto, si las cuentas no salen, en una hora deberían de haber concursado 4 compañeros. Por lo tanto, igual nos podemos demorar hasta 3 horas. Por lo tanto, creo que es importante estar hasta el final, porque de verdad, los compañeros se lo merecen. Han entrenado duramente y estaría feo de no aguantar hasta el final del concurso, porque va a estar reñido, es la sensación que tengo. Este año hemos priorizado premiar la habilidad, la agilidad del guayero con la yunta. Para ello, lo que hemos hecho es bajar el peso de las carretas y de los carros. Los toros van a estar con un carro con 400 kilos y las vacas con 200. Por lo tanto, el que conoce del sector sabe que no es peso para estos animales. Estamos hablando de toros que cada uno puede estar pesando 1.200, 1.300 kilos. Por lo tanto, una yunta con 2.000 y pico kilos, arrastrar 400, es una pluma. Por lo tanto, bien digo, se va a premiar la habilidad, la agilidad del guayero en las 9 pruebas. Los que conocen el circuito saben que el circuito está formado por... Thank you.
Ha pasado a la tierra rara, la rampa, el foso, y ahora se dirige a los pretiles. Son hoyos de 50 centímetros que tendrá que sortearlos primero con una rueda y después con la otra. Thank you.
El ballero en su momento puede decidir que una prueba para que por ver no la realiza. Let's go!